Desde antes de casarnos, quisimos tener una familia llena de niños, pero los planes cambiaron. ¿Te has planteado alguna vez que igual no puedes ser mamá o papá? No poder coger a tu bebé en brazos, no poder ponerle tu peli de Disney favorita, no poder prepararle la noche de Reyes ni enseñarle a jugar al fútbol. ¿Sabes lo que es intentarlo todo? Y todo es todo, y no conseguirlo. Negativo tras negativo, mes tras mes, aislándote por completo del mundo e incluso haciendo sufrir el matrimonio hasta que literalmente no puedes más. Pero de repente, todo cambió. Descubrimos Fertilitas y con ellos la naprotecnología. Nos hicieron muchísimas pruebas y no se rindieron hasta curarnos. Y entonces, obraron el milagro de nuestras vidas. Que si es como lo había soñado después de tanto esfuerzo, os podría decir que no, que la maternidad es agotadora y que puedo echar de menos dormir bien. Pero la realidad es que esto es una verdadera pasada. Es una montaña rusa, sí, pero la sensación de llevar tu corazón tan rebosante es indescriptible. La ilusión de ser el mundo entero para una personita que cada día nos descubre el mundo a nosotros. Esa manita que no quiero que me suelte nunca jamás. Hoy se consolida la nanoprotecnología en España. El equipo de Fertilitas crece para hacer frente a los miles de matrimonios que les necesitamos. ¿Y qué queréis que os diga? Por fin. Desde el primer momento en el que cruzamos sus puertas nos sentimos acompañados, comprendidos. Empezaron a darnos las respuestas que buscábamos, a devolvernos la esperanza y sobre todo la paz. Y aquí nos tenéis, abrazando nuestro mayor sueño. ¡Qué fuerte! Somos papás. La naprotecnología, lo que sería la tecnología de procreación natural, es un gran avance tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los problemas de fertilidad. Ser padres naturalmente ya es posible en España. La naprotecnología es una nueva esperanza para los matrimonios con problemas de fertilidad que cambia el paradigma. Frente al resultado, la causa. Este nuevo abordaje médico busca la causa que subyace de la infertilidad y cura a la persona.